Ok, muy buenas a todos. Como están viendo, ahora les traigo un video muy interesante. Este video es para los Galaxies. Casi nadie ha hablado de este tema, pues yo voy a hablar de este tema, que es un archivo ping para los Galaxies. Aquí les estoy mostrando una página. Como están viendo, hay muchísimos ping. Ahorita voy a explicar para qué sirven los ping. Es cuando, un ejemplo, bajas un firmware de cualquier Galaxy y nunca viene el ping. Y ahorita les voy a explicar para qué es el ping. Así que si estás viendo este video, ya tú decides si te quedas o no, pero es muy interesante y vas a ver muchas cosas. Y aquí vas a ver para qué sirven los ping, ok. Estamos mirando la página a ver qué equipos nuevos trae. Yo hasta el momento he encontrado para cualquier equipo los ping. Lo estoy dando un poco rápido, lo voy más rápido. Aquí viene hasta el Galaxy S9, S9 Plus, A8. Hasta como están viendo el Galaxy M20, aquí vienen los ping, M10. Vamos a hacer un ejemplo cómo lo bajaríamos. Aquí agarramos nuestro modelo. Aquí estamos el ejemplo cómo descargarlo. Aquí te dice todo lo que sí, te dice las advertencias. Ahorita se las voy a leer. Ok, aquí me dice que ocupamos, aquí me dice que los drivers USB, aquí con Odin o cualquier otra herramienta o alguna voz. Ok, ahora cómo lo vamos a descargar. Aquí, esta es una publicidad, la vamos a cerrar. Aquí para descargarla, vamos a ver si. Ok, me volvió a mandar aquí. Vamos a volver a agarrar otro aquí. A ver, un ejemplo sería este, el del medio. Como vieron, la volvió a picar ahí. Aquí me está haciendo un conteo. Dice que el enlace está listo. Le voy a dar aquí. Y me manda a Mega. Ojo, y les recuerdo, yo solamente les estoy compartiendo la página. La página no es mía. Así que aprovechen y bajen todos los pin que ocupen. O bajen los que puedan. Sabemos que las páginas no son para siempre, duran un cierto tiempo. Una de dos: se hace de paga o la quitan. Yo solamente se la estoy compartiendo, ok. Les voy a dejar yo las instrucciones aquí, y les voy a dejar el link de la página aquí pegado en este board, ok. Ahorita les voy a explicar las funciones que trae cada Galaxy o cómo se maneja el ping. Lo voy a explicar lo más práctico posible para no hacerles bolas.
Bueno, pues ahí ya lo descargaríamos. Aquí podemos bajar otro ping, ok, pues sigamos ojeando a ver qué más trae. Lo vamos a seguir, lo vamos a acabar. Y ahorita les voy a explicar para qué sirven los ping. Les voy a ir explicando. Los ping sirven para recuperar nuestro equipo cuando se queda en el logo y tengamos el firmware o la ROM o como lo quieran llamar original y nos lo sigue rechazando, pues con este ping podemos corregir ese error, ok. Es muy importante poner el ping correcto a nuestro equipo Galaxy, porque si ponemos otro ping que no es de, si no es de nuestro equipo, lo podemos dejar peor. Así que ojo, y muy importante saber eso. Vamos a seguirle dando, ok. No me han salido los Galaxy Generación A. A ver, vamos a llegar a esos para que no salga muy largo el video. Aquí tenemos otro Note 9. Galaxy A50. Vienen revueltos, ok. Galaxy M30. Aquí ya está el Galaxy A30. Aquí está el Galaxy S10e. Aquí está el Galaxy S10. 10 Plus. Ok, estoy mencionando los más nuevos. Note 10. A10. A20. Aquí están todos los pines. A40. A9. Esta es una camarita de los Galaxies. Una TAP 2019. Vamos a seguirle dando. Solamente me estoy parando donde estén los equipos más nuevos. Galaxy A70, aquí tenemos los pines. Bueno, este video nadie lo ha hecho, o si lo han hecho muy pocos, casi nadie ha hablado de esto, así que aquí en mi canal se los estoy compartiendo y hablaré de este tema. Vamos a seguir viendo para que vean todo lo que trae la página. Voy a buscar otras páginas y se las voy a dejar abajo en este video si es que hay, pero hasta el momento fue la única que encontré. Aquí está el Galaxy A20S, A20, no, A30S, A50S, A90, M30S, A70S. Vienen muchos equipos nuevos, prácticamente vienen, pienso que vienen todos. Trae más cosas aquí en la página, yo solamente les estoy compartiendo el link de los pines, pero vienen otras cosas. Ya va a acabar, le estoy dando rápido para acabar y ahorita explicarles. Ya ustedes la revisan, yo la voy a dejar, les voy a dejar el Word y les voy a dejar el link en un WinRAR comprimido. La contraseña ya todos mis seguidores la saben. Los nuevos seguidores, aquí acabamos. Aquí tenemos la hoja. Aquí abajo les voy a dejar el link de la página. Les vuelvo a recordar, la contraseña es la de siempre. Ya todos los que están suscritos a mi canal y han bajado archivos ya van a saber la contraseña, no ocupan preguntar. Y los nuevos suscriptores me la piden, solamente dejan un like, dejan un comentario o dicen suscritos, me la piden ahí en el comentario, me dicen paz, yo se las voy a mandar rapidísimo y ya pueden tener esta hoja y tendrán el link a la página, ok. Bueno, les voy a explicar ya para acabar el video que es un archivo PIN, ok. Se los voy a leer y les voy a dejar la hoja. Estos archivos se utilizan con dispositivos Android de Samsung. Estos archivos procesan la memoria interna del dispositivo Android, ok. Los archivos de agujeros contienen líneas del software para dispositivos Samsung para dividir la memoria interna del dispositivo, ok. Aquí están
Dice los beneficios de los archivos de voces, ¿ok? Dice, vamos aquí están tres pasos. Dice uno, reparar problemas de memoria interna. Dos, resuelve los problemas de flasheo de dispositivos Samsung, ¿ok? Cuando no te acepta el firmware o la ROM, tu equipo, le vas a pasar el PIN con el ODIN donde dice PIN o con cualquier otra herramienta, ¿ok? No les voy a explicar dónde ponerlo porque las voces o ODIN o cualquier otra herramienta dice PIN, ahí vas a poner el PIN, ¿ok? Así de fácil. Y paso 3, recupera el tamaño de la memoria del dispositivo original, ¿ok? Por si la modificaron o etcétera, te la va a dejar como original. Prácticamente te va a flashear el dispositivo y las particiones de la memoria, así que así de fácil y sencillo, ¿ok? Y muy importante poner el PIN correcto, no se pueden equivocar, no pueden poner otro PIN de otro equipo. Y aquí dice advertencia importante, debe descargar el archivo PIN de acuerdo con el modelo de su dispositivo, ¿ok? Y verificar los últimos características del dispositivo, ¿ok? Tiene que ser el exacto, ¿ok? Y verificar los últimos números que sería el modelo o podía ser el firmware, ¿ok? Así que ojo ahí, muy importante. Bueno, para no hacer muy largo el video, yo creo que aquí lo vamos a acabar. Espero les sirva este video. Dejen su like. Y vienen muy buenos videos, ¿ok? Bueno, aquí acabaríamos este video.